La violencia cibernética se ha convertido en una preocupación creciente en los centros educativos de La Ceiba, afectando tanto a estudiantes como a personal docente. Y el objetivo principal de esta jornada es que los docentes puedan identificar y aprender a nombrar también la violencia que surge en estos espacios, pero también poder ofrecerles herramientas a los docentes que les permitan abordar situaciones que sus estudiantes estén atravesando en sus centros educativos. Además, es fundamental involucrar a las familias en la educación sobre seguridad digital para fortalecer la prevención y el manejo de incidentes cibernéticos. Primero, voy a decirle al padre de familia que él debe comenzar por no usar la violencia para educar. Normalmente el padre de familia, y hablo de la mayoría de los padres, educan a través de la violencia, a través del maltrato físico, del maltrato verbal, del maltrato psicológico. Entonces ellos deben comenzar por aprender a educar sin tener que maltratar. En respuesta a este desafío, la seguridad digital en las escuelas debe ser una prioridad, implementar políticas claras sobre el uso de tecnologías. Como docente, siento que es muy importante que nosotros podamos participar en campañas como esta, ¿verdad?, para poder informarnos y de esta manera poder apoyar a nuestros niños. Sabemos que el uso de la tecnología en la actualidad se ha diversificado y también por la necesidad que tenemos los humanos de utilizar la tecnología, pero también encontramos esta parte negativa, ¿verdad?, lo que es el ciberacoso, el ciberbullying. Entonces tenemos que informarlos y apoyarlos para que así de esa manera ellos puedan cuidarse y podamos evitar llegar a situaciones como las que se han dado lamentablemente. A través de este tipo de capacitaciones, UDIMUF está apostando por ayudar a cada uno de los docentes de la ciudad de La Ceiba a combatir algo que se da día a día en varios centros educativos de nuestra ciudad y del país: el ciberacoso, la violencia y cómo poder contrarrestar cada uno de ellos. Para Telenoticias, les informó Kaylin Cruz, en cámaras, Junio López.